esta gente siempre, cada año hay más. Yo no sé ya si tendremos que abrir las puertas más para que entre más gente, y la verdad que muy contento. Y todos los años igual. 1.100 o 1.200, siempre nos echan algunas más, porque cada año empezamos haciendo 700 o 600, hace ya 15 años por ahí, pero siempre nos quedamos cortos, vamos a echar 100 más, vamos a echar 100 más y vamos ya por 1.200, pero ya que no podemos más porque aquí no tenemos dinero para más. Una tradición, yo me acuerdo de pequeño que iban con caña de pescar, iban con las roscas colgadas. Eso es muy antiguo, pero yo eso lo recuerdo vagamente, pero iba así. Y eso es la tradición. La tradición dice que la rosquilla hay que echarla de espalda al tejado. Bueno, hay muchas más, pero bueno, esa es una de ellas. La cuestión es esa, que es la que no falte el pan durante todo el año, y es una creencia, y uno cree más, otro cree menos, pero vamos. Con el euro, yo empecé con otra familia que había aquí hace más años, personas mayores, entonces empecé yo más joven con ellos, ya con el euro, en el año 99, 2000 sería. Y entonces yo empecé con ellos, echaba una mano, y hasta ahora que estamos aquí, la verdad que nos va bien. Lo hacemos lo mejor posible, hacemos varias cosas, no este solo, porque esta es la rosquilla 24, hacemos también una subida cuando la Virgen, la subida, con una carroza, hacemos una peregrinación anual también a la sierra, y hacemos algunos actos de colaboración también con los abuelos, con otros centros sociales, vamos. Intentamos hacer lo más, lo que pasa es que no hay mucho dinero.